Si tenemos en cuenta lo que hay en juego. Se respira tranquilidad y confianza desde todos los rincones del graderío, pues las opciones son relativamente favorables. Y déjenme que incida en eso de relativamente. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. ¡Pero qué bien le pega! Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. Tal vez suene a topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Pues mira, me voy a quedar con el coreano Son. La verdad, Son, que como todos los jugadores orientales, es un futbolista que jamás se va a esconder. El esfuerzo es permanente y además es rápido. Para la contra, me parece un futbolista fundamental solo. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. A ver qué se saca de la manga. Decide jugar por la izquierda. ¡Messi! ¡Remate de cabeza! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Ha sido un buen intento, ¿eh? Pero no hace falta ser mentalista para saber lo que estará pensando. Tenía que haber ido a puerta, al menos.
Bienvenido. Busca el remate. Mbappé juega hacia la banda. Ansu Fati. Ese balón no va a llegar a su destino. Mbappé. Lewandowski. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Pasan a la alternativa. ¡Y la cuelga! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Wirst! ¡Son! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Intenta colarla. Interesante balón. Lewandowski. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Tchouaméni. Mbappé. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Ansu Fati. Un buen pase y podría colarse. ¿Qué forma de irse? Suena el pitido que señala el descanso del partido. Esta primera parte va a dar mucho. Han contenido además bien los ataques del rival. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tablas, pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. Consigue conectar el pase. ¡Ahí va el disparo! ¡La taja de maravilla! Da la sensación de que hoy es capaz de llegar a todas, ¿eh? ¡Buen trompazo! ¡Sin tonterías! ¡Pase en profundidad a Messi! ¡Interesante balón! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Qué buen control! ¡Tenemos una remata! ¡Gol! The attendance for this match was 71,550. Aquí llega por fin lo que tanto estábamos esperando, lo que tanto estaban buscando. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Marcan el primer gol del partido. Esto va a poner las cosas interesantes, ¿eh? Ya que el contrario va a tener que abrirse, seguro. Es capaz de provocar el pánico auténtico del corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Son Lewandowski. Bienvenido. Ha visto la carrera. ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡La madre
mete en la directa y se ponen dos.